Y hoy también fue anunciada la pronta conformación de lo que será la delegación del Partido Acción Nacional en Tulum. En conferencia de prensa, el presidente de Acción Nacional en Quintana Roo, José Haddad de Estéfano, acompañado por legisladores, entre ellos Noé Gutiérrez, que es el presidente de la mesa directiva del Blanquiazul en el Congreso, el exregidor Alfredo Soto y actual regidor por Solidaridad, Martín Alfaro Loredo, entre otros destacados panistas, dijeron ignorar cómo fue que designaron en la sindicatura del Consejo Municipal al panista Gonzalo Arcila, porque la propuesta inicial del Partido Acción Nacional de Quintana Roo eran Mario Cruz Rodríguez, Antonio Paul Camal y Nemesio Mocahuil. De estas tres personas, solo fueron considerados Mario Cruz y Antonio Paul, en tanto que Nemesio Mo fue desechado y porque supuestamente solo aceptan a dos representantes por partido político. Y de ahí la pregunta, ¿cómo fue que el panista Gonzalo Arcila asumió la titularidad de la sindicatura? Así que ignoran si pertenece al PRIAN. Entre otros puntos que se abordaron, se explicó cómo se trabajará hasta conformar la futura delegación del PAN de Tulum, luego de que este partido político en este nuevo municipio solo cuente con 33 afiliados y según sus reglamentos internos necesitan de 43 personas para poder irse a una elección interna y elegir a su futuro candidato a la presidencia municipal. Por ello, lo que harán para poder competir por la primera silla presidencial será un consenso interno y la grilla política en Tulum en estos momentos está en su máximo esplendor. Con imágenes e información de Francisco Canul, Canal 10 Tulum, al servicio de la comunidad.